Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, chicos. Yes, teacher. Vaya, perfecto, perfecto. Algo le estaba pasando, fíjense, que no quería que les diera la clase. Mentí. Muy bien, chicos. ¿Cómo han estado? How's your day going? ¿Cómo va todo? Very good? Yeah? So far, so good? I'm very tired. Tired, Caesar. What's up? Why, Caesar? Why are you so tired? Because I was in the San Vicente volcano all day. Ah, pues ¿quién te manda? No, mentira. Era my major. Ah, perdón, era parte de estudio. Yeah. Ah, ok. Ay, sí, entonces sí estás cansado. Dicen. Pero, ¿y qué? ¿Ibas a tomar fotografías? ¿Ibas a hacer un ensayo o qué? ¿Yes? No te escucho, yo creo que tienes el micrófono apagado. Yeah. Isa es self-potential. Isa, yo. Ah, ok. Entonces sí, te entiendo. Sí, te entiendo perfectamente. Una ducha caliente te caería muy bien, ¿eh? Y un llegando ahorita. I just arriving. Yeah. A few seconds ago. Algunos segundos atrás, ¿verdad? A few seconds ago, I just arriving. Muy bien. Vaya, chico. Pero qué me alegra que hayas hecho el esfuerzo de estar aquí en clase. Te felicito, ¿eh? Yeah. Excelente. Me siento muy bien cada vez que lo veo. Thanks. Acabo de terminar ahí mi otra clase y también creo que no nos han dejado entrar el Zoom, ¿verdad? Sí, algo pasaba. Y no quieren que dé la clase, pero no. Yo dije, resistiré. Y entonces lo reinicié and here we are. Aquí estamos. ¿Verdad que no puede ser? No. Ay, pero gracias, Caesar, por echarle ganas, ¿sí? Significa que you did an extra mile, ¿sí? Hiciste un esfuerzo extra, an extra mile. Hey, guys, what's day today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Thursday. Complete sentence, please. Today is Thursday 27th. Uh-huh, Thursday? May what? Thursday 27th. May? Uh-huh. 27th. Eso quería escuchar, Carlitos, el 27th, ajá, 2021, right? Puede decir 2021 o puede decir 2021, cualquiera de los dos está bien. ¿Por qué le dije 27th, como dijo Carlitos? ¿Qué es en inglés? ¿Qué utilizamos, los cardinales o los ordinales para las fechas? Cardinals, exacto, cardinales. Por eso es que les enfatizaba mucho en la... Porque acuérdense que te pones el 27 y pones el TH arribita, ¿no? Porque es la terminación. Muy bien. ¿Qué les parece si... Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero como pues no hay mal que volviendo venga, ¿verdad? Y pues la práctica es el maestro, ¿sí? Y la repetición es la madre de la retención. Entonces, ¿cuántos dichos, verdad? Saben que ya me los puedo algunos. Y son dichos de los abuelos, pero que funcionan. Muy bien. ¿Qué les parece si practicamos el writing? ¿Verdad? Empecemos con la fecha, porque no es lo mismo el que el escrito. A ver, ¿quién dedocráticamente me hace? Gracias, Claudia Victoria. Arnamos, ¿cómo estás, eh? ¡Hey! Ya sabía. Muy bien. ¿Qué te parece si nos escribes la fecha a todos, eh? En el chat. Véndele. Do your best. Da lo mejor de ti. Do your best. Hazlo como tú puedas. Aquí nadie va a decir, qué bárbara, no se acuerda. No, nada. Do your best. Y entre todos vamos a decir, muy bien, o entre todos lo vamos a... pues entre todos nos vamos a ayudar, ¿verdad? Pero eso sí, no te tardes hasta final de la clase, ¿viste? No. Escríbelo, Claudita, escríbelo en el chat. Como tú creas que es May 27, así dijo Carly. Esa es parte, ¿sabes? Muy bien, esa es parte. Pero yo quiero la oración. No, ya me cayó. A todos, dice ahí. May 27, dice ahí. No, y ahí está, aquí está en el chat. Pero yo lo quiero completo. Claudita solo puso una parte. Ajá, pero yo lo quiero completo. A ver quién me lo da. Karen Elisa Carballo, ¿qué te parece si tú le haces?
Ay, today is. O sea que cada quien va poniendo un granito y a ver quién le toca juntarlo todo, right? Oh, come on. Vaya, empiece con el de Caesar. Today is. No, today is no. Con el día de la semana, por favor. Quiero ver algo. Quien se está escribiendo supuestamente es Karen Elisa. Miriam. Casi. Fíjate, Miriam, que está casi bien, pero le faltan dos cosas. Pero está casi. Vean el ejemplo de Miriam, porque prácticamente está casi bien. Pero a Miriam le faltan dos cosas que pueden parecer insignificantes, pero que son sumamente importantes. No importa en español, pero en inglés me tienen que aprender a escribir bien. Y para mí la punctuation, la puntuación es sumamente importante. ¿Qué faltó allí? Coma. Period. Ajá, sí, cabal, muy bien. El de Anita Francisca casi le atina. Caesar, ahí está, el de Caesar. Está ahí, ahí está, el de Caesar. Porque fíjense lo que escribió Caesar, muy bien. Excelente. Rebeca, muy bien, buen intento. ¿Por qué? Vean lo que dice ahí. El de Caesar dice, today is Thursday, coma, May 27th, coma, 2021. Casi, Caesar. ¿Sabes lo que le faltó allí? Bueno, lo que le sobró allí. La segunda coma. No va. Entonces solo es today is, o si quieren empiezan con el nombre de la semana. Thursday, coma, May 27, 2021. ¿Sí? Hasta ahí. Punto. Algo que sí podemos sacar de práctico ahí es que usted dice, bueno, teacher, ¿en qué no supuestamente solo se escribe mayúscula al principio de la oración? Sí, eso tiene toda la razón. O después de punto, sí. Pero vea eso. Thursday es un nombre propio, right? Es un nombre de propio. Por lo tanto, va con T mayúscula, aunque vaya en medio de la oración. Y May, que es el mes del año, también es un nombre propio. Aunque va en medio de la oración, pero va con M mayúscula. ¿Sí? Entonces, vean que parece significante, ¿verdad? Pero no. No sé cómo ustedes escriben en español, pero como esto es una clase de inglés, o sea que, aunque sea sencillo, pero me van a aprender a escribir bien. Eso es lo que yo quiero. Porque la speaking, listening y writing son dos cosas muy diferentes. Bueno, tres, cuatro cosas son muy diferentes. Muy bien. Teacher. Ajá. In the platform, there are many exercises that could be difficult because if you don't put the period, they take the answer bad. Mm-hmm. Sí, yo sé. La plataforma está diseñada para que usted aprenda a escribir bien. Ajá. Si le salta el period, si usted pone un espacio de más. Si le faltan las mayúsculas, si no pone el apóstrofe que es, porque acuérdense que aquí a veces el teclado tiene dos apóstrofes. Entonces, si usted pone una que no, y usted dice, okay. Sí, está todo bien. But at least I take a good answer because I don't put the period, or for example, I don't the first word I put in a little not something like that. With off, is it con off 2021? No, tiene que ser 2021. A menos que usted solamente le dice, mira, ¿qué día es hoy? May 27, dice usted. Si es informal, se lo puede decir, ¿verdad? Un sol. Pero lo correcto es que usted aprende a escribirlo todo, ¿sí? Para que practique todo lo que usted aprende hasta ahorita. Everything that you know so far. Muy bien. ¿Sabe por qué le pongo el punto? Porque, mire una vez, le voy a contar un ejemplo que me pasó a mí.
estaba estudiando inglés, tenía aproximadamente unos, quiero ver, 14 años. Así déjelo, ¿eh? Ay, eso fue ayer, ayer, nomás tantito. Y entonces, y, bueno, la que seguía, yo era la más joven, lo demás tenía 18 y lo otro tenía un compañero de 50 años en aquel entonces. Pero lo que te quiero contar es que yo dije, híjole, hoy sí me lucí. Hoy sí me voy a sacar 9, porque eran 9 preguntas, entonces obviamente eran 9 sentences, ¿verdad? 9 sentences. Y mira que casi, igual que ustedes, casi todo estaba perfecto, casi. Pero fíjate que a 3 me faltó el punto, a 3. Entonces no me saqué 9, me saqué 6. Y le dije a la profe, ¿por qué? Pero yo estaba indignada, ¿por qué? ¿Mire por qué, mes? Uy, tío, ¿por qué? Y yo, es que no la encuentro, yo no la encuentro. Y como cuando tú estás enojada, como que se te bloquea la mente y no encuentras este, tu error, ¿verdad? Ya me hizo el circulito. Mira lo que te pasó. Y yo le dije, qué bárbaro, profe. Así que como uno es de chamaco, ¿verdad? 14 años. Y solo por el punto. Pues sí, solo por el punto. Pero ¿y por qué? Porque como no le puse ese punto, yo esperaba que me dijeras algo más. Como fue, cuando usted no pone el punto, significa que usted, su idea no ha terminado. Su idea está inconclusa. Entonces, I was expecting more, me dice. Entonces, cuando tú pones el punto, significa que, capiche, o sea, set it, o that's it, ¿no? Ya estuvo, that's it. Entonces, si no pones el punto, significa que you still have something else to say, me dijo. Entonces, si usted había terminado su idea, you need to put the period at the end of the sentence, me dice. Y yo, oops. Entonces, ¿sabe qué? Y me dijo, from now on, de aquí en adelante, you will never forget. Me dice, hoy usted nunca va a olvidar. Y de plano que nunca se me olvidó. Ya han pasado más de 20 y tantos años. Y te juro que no se me olvidó. ¿Y por qué me dolió? Entonces yo dije, no. No, a mí no me vuelve a pasar eso. Jamás. Entonces, tengo que escribir correctamente. Y no se me olvidó. Por eso es que yo soy muy exigente con la punctuation. No por revancha. Sino porque quiero que aprendan a escribir bien. That's the reason why. En español, pues aquí escribimos. A veces escribimos hasta con... Spanish is very important too, right? Sí, de hecho es importante. Yeah. Pero a veces escribí hasta como palitos y puntitos, ¿verdad? Entonces, no. Eso se llama taquigrafía. No, tenemos que aprender a escribir bien inglés. Eso sí. Así que chicos, ya saben que a ustedes no se les va a olvidar. Y fíjense que ese puntito chiquito, híjole, permítanme, se salió otra vez. No, aquí está. Ese puntito pequeñito puede llamarse de 3 maneras dependiendo del contexto. Si por ejemplo, el punto al final de la oración se llama period. Pero si ponemos el punto en medio de números decimales, por ejemplo, se llama point. ¿Sí? Y si de casualidad el punto lo usamos así en nuestro correo electrónico, que decimos de este, ¿qué? inglescorporativo@gmail.com, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, ahí se llama dot. ¿Sí? Dot. Dependiendo del contexto, el puntito tiene 3 nombres. Porque alguien dice, entonces el point teacher al final de la oración. No, el period al final de la oración. El point en medio de números y el dot cuando usted está dando un correo electrónico o una página web. ¿Sí? Eso es bien importante. Mire, un pequeño signo de puntuación tiene 3 facetas. Dependiendo. Por eso es que usted, cuando usted le da a alguien un correo, usted dice .com, ¿verdad? Teacher, how do you write that? Ahorita se lo pongo. Vaya, le voy a poner el primer ejemplo. Híjole, muerta. Así. El primero que le voy a dar es el puntito. Se lo voy a poner entre paréntesis. El puntito, vamos a ver, al final de la oración se llama period. Mire. El primero es al final de la oración. El segundo que les voy a poner es cuando va en medio de números. Se dice point, ¿verdad? Y el tercero, cuando va en medio, cuando un correo electrónico, se dice
dot, D-O-T, dot. Entonces es bien importante. No me van a decir www.period.com, nada que ver, dot com. O point com, nada. Dot com, ¿sí? Point solamente es entre números. Imagínense, sure. Dígame. In programming, we use dot or point in between two words. What is the correct name? Si está en medio de dos palabras, se dice period. Dot. Period. No, period. Pero si usted está dando un correo electrónico, es dot. Solamente cuando es correo electrónico, okay, o página web, que usted dice www.inglescorporativo.com, ahí sí. De lo contrario, no. El dot solamente va a ser para cosas de internet, ¿sí? Hasta hoy sé por qué le decían dot. Ya lo había oído, pero no lo sabía. Hoy sí, imagínense un solo signo de puntuación, las tres facetas que tiene. Por eso es bien importante. Hoy sí, algo nuevo para ustedes, brand new thing. ¿Sí? Pan para tu mátate. Excelente. Hoy sí, hoy me lo van a usar. Thank you, teacher. You're welcome. Hoy me lo van a usar bien. Perfecto. Muy bien. Chiquillos, entonces seguimos en la jugada, como se dice en buen salvadoreño, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué es lo que hemos estado viendo so far? Ay, no, uno a la vez. Hold on, uno a la vez, ¿eh? No se me emocionen. One of the time. Okay. Egg, very good, exactly. Muy bien. Mm-hmm. Hola, Gaby. Hola, Joana. Hola, Francisco, Rebeca, Bessie, Astrid. Muy bien, Lisette, Iván y mi querida Renata. Muy bien, exacto. Professions. ¿Se recuerdan algunos professions que hemos estado viendo, chicos? Yes. Ajá, por ejemplo, a ver quién se recuerda. Chef. Chef. Nurse. Nurse. Ajá, ¿qué más? Waitress. Ajá. Mechanic. Muy bien, ¿qué mechanic más? Mechanic. Musician. ¿Cómo fue? Ajá. Reporter. Muy bien. Exacto. Pilot. Ajá, ¿qué más? Tour guide. Uh-huh. Carpenter. Muy bien, perfecto. ¿Cómo estamos? Nurse, very good. Como ahorita estamos viendo las profesiones, algo que ahorita no vamos a enfatizar muchísimo, chicos, en el speaking, que tiene que ver mucho con la fonética ahorita, y con el listening. Entonces, también tenemos que aprender a pronunciar bien las profesiones y poner el tone of voice o el stress, syllable stress, se puede decir la fuerza de voz, ¿sí? Donde tiene que ser, porque hay profesiones que son agudas, ¿verdad? Que tiene solamente dos sílabas. Tenemos graves, tenemos esdrújulas, que son de tres sílabas, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Nada, ay, José dice, lenguaje. No, espérate, hombre, ¿no? Ya verás, ya vas a calentar motores, no te preocupes. Es molestando a Isaiah. Muy bien, entonces, es importante, chicos, saber ¿a dónde, en cuál de esas dos sílabas, tres sílabas, es donde vamos a poner la fuerza de voz? Tampoco que se vayan a gritar y que el pobre lo vayan a quedar todo sordo, ¿verdad? No. Pero es importante aprender a poner la fuerza de voz donde tiene que ir. ¿Sí? Porque alguien puede decir carpenter, ¿verdad? ¿Verdad que no? O carpenter, ¿verdad que no? Carpenter. Sí, en serio. Entonces es sumamente importante. Sí, perfecto. Entonces ahorita, chicos, lo que yo quiero que hagan es que, bueno, primero les voy a poner un audio, pero ustedes no van a ver las profesiones. Luego vamos a poner el audio y les voy a compartir las profesiones para que ustedes puedan ver en dónde es que cae la mayor fuerza de voz. ¿Por qué hacemos eso? Porque fíjense que, primero para preparar su cerebro, porque no es lo mismo solo oír, ¿verdad? Un skill, listening. Pero ya que tú tienes algo escrito, tienes que poner dos skills en práctica. El listening y el reading, ¿sí? Entonces, ahí estamos desarrollando algo que se llama multi-skill.
¿Saben qué es multi-skill? Sí, o multitasking. Quiere decir que hacemos como tres cosas o mil cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y eso, no crean, no es fácil. Eso es aprendido. Pero poco a poco se va a ir desarrollando. Como por ejemplo cuando tú trabajas en un call center. ¿Qué es lo que tienes que estar oyendo, haciendo? Contestando la llamada, ¿verdad? Oyendo al cliente. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estás leyendo la información de él y al mismo tiempo estás typing, ¿verdad? Tienes que estar haciendo mil cosas al mismo tiempo. Y qué galán que esté todo cerradito y todo. Atrás hay un montón de bulla, ¿verdad? Está tu compañero de lado, de enfrente, de atrás. O sea, ahí. ¿Por qué? Y tienes que hacer las cosas bien, porque si no, después sales mal en las métricas, ¿verdad? Entonces, todo eso es aprendido. Es aprendido. Tú tienes que estar en lo que estás, porque nunca vas a tener el ambiente perfecto. Jamás. Pero se puede desarrollar los skills. Por eso es que hacemos ese tipo de actividades, para que empiecen a desarrollar los skills, que van a ser súper necesarios, ya sea que trabajen en un call center o no, ¿verdad? Muy bien, entonces entremos en materia. Déjenme ver, vamos a ver. Ah, sí, ahorita solo les voy a poner el listening, ¿verdad? No les voy a poner nada más. Pero sí quiero, chicos, que se concentren mucho y que precisamente escuchen cómo la persona pronuncia. Déjenme ver ahorita. Quiero ver. Ah, sí, ahí está. Ese es el que yo quiero. Perfecto. Ahorita lo comparto con ustedes. Déjenme cerrar aquí un cachito y volverlo a abrir. Perfecto. Este es el que yo necesito. Ok, chicos. Concentration. Démosle pues. Page 11, exercise 8. Pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer. Salesperson. Accountant. Una vez más? One more time? Yes. Okay, guys. Page 11, exercise 8. Pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer. Salesperson. Accountant. Muy bien. Bye. Son tres. Nada más. Son tres. Entonces, ahorita, déjenme aquí ver qué tal. Aquí. Sí. Déjenme ahorita, pues, poner aquí un poquitito y ya les digo. Aquí vamos. Está perfecto. Ok, y ahorita se los comparto. Deme un cachito. There you go. Tengo que volver a poner esto en su lugar. Bye. Ya les voy a compartir y ustedes al mismo tiempo van a poder ir escuchando y a la vez ir leyendo. There you go. Okay, guys, just let me know as soon as you're able to receive the image. There you go. Okay, guys, do you have it? ¿La tiene? Do you have it? Yeah? Yes or yes, no? Yes, teacher. Okay, yes, cool. Teacher. Perfecto. Excellent. Entonces, quiero que se fijen en ese. Yes, teacher. Okay. Dice, quiero ver si es el que es que yo mandé ahorita. Déjenme ver. Ok, les puse ahí porque en teoría ahí dice jumper, pero es dancer. Entonces, sea dancer, salesperson, and accountant. Vean, chicos, una cosa. Vean las bolitas. ¿Ven las bolitas ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes se fijen, la bolita más grande, que por ejemplo en el caso de dancer es con la da. En el caso de salesperson es el sales. Y en el caso de accountant es el con. Entonces, allí quiero que se fijen porque es allí donde se ejerce la mayor fuerza de voz. Ahora bien, si ustedes se fijan, uno lo puede pronunciar, pero tampoco lo va a exagerar. Porque alguien no va a decir accountant, ¿verdad? No va a decir salesperson, no. Sino que uno lo enfatiza, pero tampoco para asustar a medio mundo, ¿sí? Entonces, eso. Quiero que vean que no es exagerar, sino que es
pronunciarlo donde tiene que ir. La fuerza de voz donde tiene que ir. ¿Les parece? Entonces, entremos en materia. Tengan listos lo que les acabo de mandar y vamos a escuchar y a la vez vamos a leer. ¿Ready? Ready. Ay, Dios. ¿Are you guys ready? Yes, ready. Yeah, all right. Ready. That's the spirit. Very good. Page 11, exercise 8, pronunciation, syllable stress. Part A, listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer, salesperson, accountant. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, yes, very good. Okay, guys, ahorita voy a ver el mío, sí, y precisamente ya les vamos a compartir la pantallita otra vez. Very good. Ok, muy bien. Vamos a ponerla acá. Miren acá. ¿Ven la pantallita? ¿Sí? Repeat after me, guys. Dancer. Dancer. ¿Dónde va la syllable stress? ¿A dónde va? Dan. Very good. Salesperson. Salesperson. Ustedes se fijan, es una palabra de tres sílabas, ¿verdad? Salesperson. Entonces, mira, la fuerza de voz cae en la primera. Y la última, accountant. Accountant. ¿Cuál es la fuerza de voz? Accountant. Very good. Very good. And count. Muy bien. Ahora, chicos, aquí se la voy a poner algo más difícil. ¿Por qué? Hay una parte B, pero esta no la voy a compartir writing con ustedes. Lo único que voy a hacer es sharing the speaking, ¿sí? Y después de haber escuchado solo dos veces, porque yo soy buena onda, le voy a poner dos veces el listening. Y después vamos a volver a lo que yo les estaba compartiendo y ustedes me tienen que colocar, son seis professions. Me tienen que colocar en cuál de las tres categorías que acabamos de ver ustedes creen que va esas palabras. ¿Me entienden? Démosle pues. Ay. Y Delmi dice, ¿what? Sí, no se preocupen, Delmi, no se preocupen. ¿Les parece? No, si todo va a ir bien, si está fácil, hombre. ¿O no? Pero usted, ya no se preocupen, ya van a ver que la vamos a hacer super archi recontra bien. Very good. Ok. Déjeme entonces compartir una vez más. Vamos a chequear esto. Vamos a ver aquí. Uh-huh. Aquí. Este es el que voy a poner. Ajá. Bye. Perfecto. Ahorita lo comparto con ustedes, chicos. Y presten mucha atención a las profesiones. Exercise 8, Part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in Part A, then listen and check. Carpenter, caregiver, musician, reporter, server, tutor. Otra vez, one more time? Yeah? Or no? Please. Okay, yes, cool. Yes. Okay. Page 11, exercise 8, part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in part A, then listen and check. Carpenter. Caregiver. Musician. Reporter. Server. Tutor. Very good. ¿Estamos bien? Vaya, démosle pues. Entonces hoy vamos a compartir mi querida pantallita otra vez. Pero hoy con, en teoría, lo que vamos a ver. Vamos a ver este. That's, there you go. That's the one that I need. Quiero ver si este, así este es correcto. Vaya, chicos. Entonces, miren, estos son los que vimos ahorita, ¿ve? Estos son los que vimos, miren. Estos. Entonces, el primero, ¿cómo pronuncian el primero? Carpenter.
Carpenter. Entonces, ¿en cuál de los tres está? Bueno, primero, veamos. ¿Cuántas sílabas tiene? Three. Entonces, ¿está en la primera o en la segunda? En la first. Miren cuántas sílabas tiene. Three. Ajá. Entonces, está en la primera o en la segunda. Sure. Muy bien. Vaya, me estaban dando un colapso ustedes. Carpenter. Muy bien. Si ustedes se fijan, ambos, en las dos columnas, si ustedes se fijan, la stress va en la primera. La diferencia es que en la primera columna solo son dos o una sílaba. Y en la segunda hay tres sílabas. ¿Se fijan? Muy bien. Vaya. La segunda, ¿cómo la pronunciarían? Caregiver. Caregiver. Dos, tres, ahí yo no sé. Caregiver. One, two, three, four. ¿En cuál? ¿En el segundo o en la tercera o en la primera? The second two. Yes. Vamos a ver entonces. Vamos a quitar este chequecito por aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Caregiver. Entonces usted dice que también aquí, ¿verdad? Caregiver. Muy bien. Ok. Va, ahora, hoy, ¿cómo pronuncia este? Musician. ¿Cómo fue? Musician. Entonces, ¿a dónde cree que está? In the third one. Muy bien, los felicito porque está correcto. Musician. Muy bien, perfecto. ¿Y este? Reporter. Ustedes dicen reporter o reporter. Ajá, entonces va a ser aquí, aquí o aquí. ¿En cuál de las tres? In the third, muy bien. Reporter. Perfecto, exacto, reporter. Y las otras dos, obviamente, server y tutor, ¿dónde van? The first one. En el first one, ¿verdad? Muy bien. Exacto, exacto. Ven que no es fácil, no es fácil. Pero prácticamente ya van. Miren que lo felicito porque van agudizando su oído. Eso es muy bueno. Entonces, ¿les parece si practicamos la pronunciación una vez más? Repeat after me. Yes. Carpenter. Caregiver. Caregiver. Musician. Musician. Reporter. 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 Server. 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 Tutor. Server. Tutor. Very good. Excellent, guys. Excelente, chicos. Los felicito. Muy bien. Muy bien hecho. Ahora, chicos, prácticamente con esto que hemos visto del listening y de la pronunciation, se podría decir que hemos dado fin a los vocabularios y a las profesiones. Pero no significa que ya no lo vamos a usar. Al contrario, esto es como un poquito que nos va a ayudar a utilizarlo en lo que estamos, en lo que a continuación vamos a empezar a ver. Como dijimos que estábamos en el listening, ¿verdad? Ahorita le vamos a dar el listening increíblemente. Les voy a poner un diálogo que habla precisamente de cómo poner en práctica o cómo hablar acerca de las profesiones, ¿sí? Pero después se lo voy a compartir y después les voy a preguntar, o mejor dicho, les voy a decir qué es lo que quiero que ustedes identifiquen, ¿sí? Pero ahorita, just listening, ¿les parece? Sí, y María de Los Ángeles dice, yes. No se preocupe, todo va a estar bien. Hasta ahorita, so far so good. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Alguna pregunta, duda o reclamo de hable ahora o calle para siempre? No. Ok. Fíjense que el diálogo se llama, Where do you work? Eso se llama, Where do you work? ¿Qué significa where do you work?
¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Correcto. Así se llama. ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? Exacto. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Dime. What is the meaning of where do you for work? ¿Cómo? Where do you for work? Ah, what do you for work? Significa qué es lo que haces. ¿Qué es lo que, o sea, en otras palabras, ¿en qué haces? Pues, ¿en qué trabajas? ¿O qué haces para trabajar? What do you for work? Ah, ponele. I'm a carpenter, ¿sí? O ponele, I work as a salesperson, etc. Que no es lo mismo tu profession, ¿verdad? Porque una cosa es que puedes tener una profesión de abogado, de ingeniero, lo que sea, que sería lo ideal que trabajaras en un ambiente en lo que tú sacaste, ¿verdad? Pero en buen salvadoreño y en nuestra vida real, las cosas no son así. A veces tú sales una profesión, pero trabajas de otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando tú dices, what do you do for work? Te quiere preguntar, ok, ponele que tú eres ingeniero, pero ahorita no estás ejerciendo esa profesión. ¿Qué estás haciendo hoy para trabajar? ¿Sí? ¿Me entiendes? Yeah. ¿Hoy sí? Very good. Okay, guys, just listen y a ver qué le cachan en general, ¿sí? En general, me van a hablar en general del dialogue. I just want you to give me an idea about the, or a general idea about the dialogue, okay? Very good. ¿Estoy hablando muy despacio, muy rápido? ¿No? We're good? ¿Estamos bien? Vaya. Créanme que hago lo sumo posible por hablar despacio. Ok, démosle pues. Vamos a compartir. Ahorita le vamos a dar al listening, chicos. Size 4, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? Espérenme, que no era este. Bueno, sí era este, pero este va a ser la continuación de algo. Es que esta es la otra, no era la trampita, no era la trampita, sino que era otro que quería poner. Pero le voy a poner otro, el que va antes de este. No era la trampita, era esta. Esta cabalita era. ¿Qué se me movió? ¡Qué barbaridad! Ajá. Ese es cabal. Este era. Hoy sí vamos con todo, chicos. Hoy sí. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. One more time? Yes. Or no? Yes, please. Yes, okay. Yes. Okay. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, very good. Okay, guys, what is the general idea about this dialogue? ¿Cuál es la idea general de este dialogue? What they are talking about? ¿De qué están hablando? Where they go? Where do they work? Exactly. What do they do? Right? ¿Qué es lo que hacen? Yeah. Por ejemplo, en el caso de la chica que creo que se llama Brenda, what does she do? ¿Qué es lo que ella hace? Andrea. What does she do? Andrea. Like tourist. Customer travel. Very good. Works for a customer travel. Okay. In which city? Or which country, sorry? Peru. 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 Excellent. Does she like her job? Yes. Yes, she does, right? Exactly, Marce. Yeah. I love that too. I wish I could be a tour guide. Hey, ¿vieron cómo se pronunció el tour guide?
¿Lo oyeron? ¿Pudieron identificar? Guide. Que no dijo guide, sino que ella dijo guide, ¿verdad? Guide. Ah, ya bien, ya bien. Muy bien. What about the girl, the man? Sorry, the boy. He is a student. A student. And has a part-time. He works part-time. Work in a fast food restaurant. Exactly, in a fast food restaurant. What type of restaurant? Hamburger. Ay, that's heaven. Right? Yeah. Hamburgers. Ay, qué rico. Yeah. Ajá, y así se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Yeah. Hamburger heaven, yeah. Ay, qué rico. Mira, una buena hamburguesa. Ah, es una gran cosa. Ay, que me dieron ganas. Yeah, una buena hamburguesa. Mira, puede ser una hamburguesa sencilla, pero con ingredientes de calidad te sale una hamburguesa que, fíjate que, hablando de pulpos flotantes, yo siempre me había comido un, ¿saben qué son los? Bueno, aquí les dicen croissant sandwich, ¿verdad? Pero eso me da, me es como un gancho al hígado para mí, porque en realidad se llama croissant. Pero pongámosle que digamos croissant sandwich, va. Bueno, lo sencillo, ¿verdad, Mr. Dunn? Pero una vez que estaba trabajando en el aeropuerto, fíjate, estaba dándole clases a unos chicos allá en el aeropuerto, entonces me tocaba pasarme toda la pista de aterrizaje, yo bien chido, un carrito que parecía ese de golfito, una gran cosa, bien chévere. Pero lo que te quiero contar, aparte del calor, es que una vez un chico llegó y me dice, tome, teacher, yo me había traído almuerzo, pero pues, nunca se dice no a la comida. Never, never. Yo nunca le digo no. In my whole life, no. Comida es comida, se respeta y yes. Thank you. Entonces, como ya había comido, entonces me había llevado unos kits de los que dan a los pasajeros en los aviones, right? Y ay, qué rico. Hasta manzana verde traía y toda la vaina. Entonces, mira, no me lo comí todo. Solo me comí la manzana verde y lo demás lo traje a casa para compartirlo con mis cachorros y con mi esposo. Le voy dando una mordida al croissant. ¡Híjole! Yo nunca había comido un croissant más rico que ese. Porque no he ido a Francia, ¿no? Pero aquí en El Salvador, vieras qué bueno. Y era bien sencillo. Pero yo no sé qué le habían puesto, mostaza Dijon o saber qué. Pero qué bueno estaba ese croissant sandwich. Hasta me quedé con, yo dije, ¿por qué solo me dieron uno? Porque me estaba bien rico, ¿eh? Estaba súper rico. Por eso te digo que puede ser sencillo, pero con ingredientes buenos, ¿sabes? Las hamburguesas de mi mamá son una gran cosa. No es por nada, pero las hace súper ricas. Bueno, después de hablar de pulpos frotantes y de fast food, ¿verdad? Démosle. Muy bien, los felicito. Porque ustedes dijeron muy bien acerca de qué es lo que trata. Ahora bien, chicos, lo voy a volver a poner otra vez. Yo sé que les había dicho que solo dos veces, pero esta vez lo quiero poner porque necesito que se fijen en las type of questions, en el tipo de preguntas que hacen para averiguar dónde trabajas, qué haces, si te gusta, no te gusta, etcétera. ¿Les parece? Ya van a ver por qué les pido que hagan eso. Entonces, vamos otra vez. Y esta vez solo fíjense en las preguntas, no más. Son las preguntas. Déjeme. Ok, démosle otra vez. There you go. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, very good. ¿Se recuerdan de algunas preguntas? Do you remember some questions? Yes, teacher. Which one? Where do you work? Uh-huh. Why do you wear? Where? What do you do? What do you do? Which restaurant? Restaurant. Which restaurant? ¿Qué más? Which one? ¿Cuál? Mm-hmm. Except, ¿qué más? ¿Algo más? What do you do, teacher? What do you do there? What do you do there? ¿Qué es lo que tú haces allí? What do you do there? Muy bien, exacto. Hoy les voy a mostrar el diálogo. ¿Les parece? Hoy se los muestro. Hoy se los muestro, chicos, porque
Hoy vamos a ver precisamente ya el diálogo en sí, solo que se lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean bien. Vamos a ver, ya que lo hice más grandecito. Excelente, perfecto. Ahorita se los comparto y vamos a analizar el diálogo. Muy bien, ¿lo pueden ver, chicos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Yes. Ok, vamos a ver. Este vamos a hacer. Muy bien. Muy bien. Miren, aquí está la primera. Mira. Where do you work, Andrea? ¿Sí? O Andrea. Mira, Andrea, aquí sales tú, ¿eh? En el diálogo. Muy bien. Te felicito. Entonces, miren, chicos. Esta es la primera, ¿verdad? Qué otra pregunta hace aquí con W? What do you what do, do, there? You do there? Muy bien. ¿Está otra por aquí? What do you do? What do you do? What do you do? Ajá, ¿y la última? Which restaurant? Which restaurant? Where do you work? Where do you work? And what, which restaurant? Muy bien, los felicito. Miren, tenemos lo que aquí se llama con WH questions, ¿verdad? Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Si alguien le pregunta qué significa, le puede preguntar hacia usted. What does it mean? ¿Qué significa? What does it mean? ¿Qué significa where? Por ejemplo, what does it mean where? ¿Sí? Y usted sabe que le están preguntando que qué significa. Muy bien. ¿Qué es, what does it mean what, guys? ¿Qué? 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 Very good. And what about which? ¿Cuál? 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 Very good. Excelente. Vean, esto que estamos viendo, where, what, and which, se conoce como WH. ¿Y WH qué? WH questions. Preguntas con WH. Lo que les decía de las preguntas de los reporteros. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Pues son estas. Ahora bien, estas preguntas, chicos, también se conocen como information questions. ¿Por qué? Porque si usted se fija, cuando yo le hago este tipo de pregunta, me tiene que contestar solo un simple sí o un simple no. No, the person that... no, ¿verdad? ¿Qué me tiene que dar usted? Information. Exacto, information. Information that you want. Uh-huh. Exacto, por eso se llaman WH questions o information questions, porque yo espero más que un simple sí o un simple no. Espero respuesta a mi pregunta, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, hay algo que quiero enfatizar aquí. Aquí está el do, aquí está el work. Vale, perfecto. Aquí tenemos otro do, aquí tenemos otro. Ya van a ver por qué les estoy señalando esto. Bueno, igual este. Ajá, y aquí nada. Muy bien. Ya le puedo decir por qué estas dos las vamos a dejar después, por una razón. Muy bien. Si ustedes se fijan acá, ¿qué tipo de qué verb tense estamos usando? ¿Qué tipo de tiempo verbal? Simple present. Simple present. Simple present, exactly. En simple present, guys, tenemos dos main auxiliaries o dos auxiliares importantes. El verb to be. Eso ya lo sabemos, pero con las WH questions vamos a utilizar el do para you, we, they. Y el does para she. Muy bien, o tercera persona. Entonces, en este caso, chicos, el do, si ustedes se fijan, va a ir en medio de la WH question y del sujeto. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo va aquí? Yes, teacher. Muy bien, miren, miren, aquí está, ¿eh? Ups, está en medio. Y después del sujeto va el verbo principal. ¿Cuál sería el verbo principal en esta primera pregunta? Work. Work. Work, exacto. Entonces, miren, usted va a tener que usar el auxiliar, do, y después va a usar el, después del sujeto, el principal. Ya sea work, ya sea pay, ya sea play, lo que usted quiera usar, dependiendo de la pregunta que está haciendo, obviamente, ¿verdad? Pero vean el segundo. Mira, aquí tengo do dos veces, ¿verdad? Se puede usar. La primera va a ser como un auxiliar y el segundo, el do, va a estar ejerciendo el papel de verbo principal. Yes. Sí, dime. Dime, Carlitos, ¿verdad? ¿Quién dijo pero? Ajá. ¿Quién dijo pero? Hable ahora, ok, para siempre. ¿Nadie? ¿No? No. No, estamos bien. Muy bien. Perfecto. Lo mismo pasa con what, ¿sí? Y entonces, y aquí también, which restaurant.
Porque en este caso usted dice cuál restaurante, ¿verdad? Pero miren, chicos, aquí hay algo bien interesante. Porque aquí, si ustedes se fijan, no lo usamos. Porque aquí no estoy, aquí estoy preguntando cuál restaurante. No puedo decir which do restaurant, ¿verdad que no? No va, ¿verdad? Entonces, miren algo bien chévere. Ustedes, si ustedes siguen la lógica de donde dice Andrea hasta donde dice Andrea otra vez, está hablando donde, a dónde trabaja, ¿verdad? Where do you work? Y él le dice in a fast food restaurant, ¿sí? Which restaurant? Miren qué interesante. Aquí podemos ver algo bien chévere y les voy a enfatizar algo. Miren, aquí tengo restaurant y tengo restaurant. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Yes. Sí, sí. Bueno, usted dice, él dice, yo trabajo en un restaurante de comida rápida. ¿Cuál restaurante? ¿Verdad? Pero usted puede usar el mismo noun o la misma nombre, en este caso, restaurante, para hacer la pregunta con WH question. O como usted y yo sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Puede usar algo que se llama, ¿cómo le podría decir? Es un adverbio. Which one. Which one, sí. Mire, puede usted decir which one or which restaurant. Y usted sabe que one está sustituyendo al la palabra restaurant, ¿sí? ¿Me entiende aquí? ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Que, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, estamos bien con cómo hacemos las preguntas, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora bien, fíjense que hoy les voy a enseñar a cómo van a responder esas preguntas. Véanse aquí, vale, ya vimos aquí, ¿verdad? Perfecto. A ver, vamos a ver con la primera. Dejemos ver la primera ahorita. Ahí está. Vale, esta es la primera. Miren que dice, where do you work, ¿verdad? Aquí está. Y ella dice, yo trabajo en Thomas Cook Travel. Miren, cuando ella responde, utiliza el do, ¿sí o no? Cuando responde, ¿lo utiliza el do o no lo utiliza? No. ¿Lo utiliza? Entonces, cuando usted responde a la pregunta, where do you work, por ejemplo, usted no va a decir, I do work. No, nada, no. Usted no utiliza el do en la respuesta, sino solo va a utilizar el verbo principal. Y obviamente me va a decir en dónde trabaja usted, ¿verdad? Y miren qué interesante. Ven lo que estábamos viendo ayer. Miren. I work, dice usted. I work. ¿A dónde trabaja? Porque se acuerdan que hay un montón de restaurantes de comida rápida. Pero yo trabajo, miren. At Thomas Cook Travel. ¿Ven lo que yo les estaba diciendo de las preposiciones ayer? Miren. Teacher. Dime. Teacher. Dime. For example, si no supiéramos el nombre y fuera más general, él podría decir, I work in a fast food. Sí, exacto. Sí, en fast food. Porque es general, ¿verdad? Sí, y de hecho, mira, okay. Ya vas a ver. Aquí lo tienes, ya vas a ver. Jason, mira. Mira. Ajá, Está, ¿verdad? Ok. ¿Viste por qué le dice in? Because it's general. Exactly. Pero como aquí a ella le está diciendo algo específico. It's at. Exacto. Entonces se le dice, which restaurant? Si usted se fija, cuando él le responde a Andrea aquí, él solo le dice Hamburger Heaven, ¿verdad? Pero le podría decir at Hamburger Heaven. At Hamburger Heaven. Exacto. Ok. Entonces, ve lo que estábamos hablando ayer. Yes, perfecto. Teacher. Muy bien. Ahora bien, chicos, si yo, por ejemplo, yo podría convertir esta pregunta en tercera persona, ¿sabían ustedes? Yes. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo digo, where do you work, Andrea? Pues porque estoy hablando con Andrea, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo digo, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde trabaja Andrea? ¿Cómo lo pondrías tú? Where does she work? Where does she work? O okay. Where does Andrea work? Ajá, muy bien. Si ustedes se fijan, el auxiliar es el does, ¿verdad? Pero ¿qué sigue pasando con el verbo principal? ¿Qué pasa con el verbo principal? ¿Lo conjugó?
¿Lo conjugo? Simple form. Sí, muy bien. No lo conjugo. ¿Por qué no lo conjugo? Porque es a simple form. Because the auxiliary. Exactly. Very good. Porque tengo el auxiliary does. Entonces, cuando yo tengo el auxiliary does, a mí automáticamente me dicen, hey, esta pregunta es en tercera persona. Yo la traslado toda a tercera persona. Entonces, el verbo que tú vas a utilizar no es necesario que lo conjugues. Déjalo siempre en presente. Al menos en la pregunta. ¿Sí? En la pregunta. Ahora bien, ok, ¿cómo yo respondería a esa pregunta? Where does Andrea work? Andrea works. O she. She works. She works. She works at, y at, tenemos puntos suspensivos, ¿verdad? Ay, porque puede ser a Thomas could travel, ¿verdad? O puede ser a cualquier otro, no te preocupes. ¿Ves la diferencia? Cuando tú respondes, el verbo sí me lo vas a trasladar a tercera persona. ¿Por qué? Porque ¿qué no estoy utilizando aquí? The auxiliary verb. Exactly. Entonces, como yo no lo utilizo, como yo no utilizo el does, entonces aquí sí me toca conjugar el verbo. ¿Me entiendes? Y eso va a pasar siempre en tercera persona. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Clarín, clareado? Yes. Yeah, it's clear. Yes, teacher. Clear, ok. Eso quiero que lo hagan porque no me van a decir Andrea work. Ah, no, me da un ataque si me dicen work. Tiene que decir works. Sí, eso es bien importante. Muy bien, chicos, eso es lo que yo les quería enseñar ahorita. Y si ustedes se fijan, es así, miren. Pueden ver mi pantallita. ¿Ven esto que les estoy enseñando ahorita? Yes, yes. Va, miren. What do you do? ¿Qué haces? I'm a student. Punto. I have a part-time job too. Mira. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work at Hamburger. Mira, aquí está. Mira, es Carlitos. I work at Hamburger Heaven. Mira. Aquí te está diciendo en cuál de las fast restaurants está. Mira. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Miren algo interesante que les quiero mostrar también. Casi en todas, a excepción de what do you do, esto puede variar porque no todos hacemos lo mismo, pero te fijas el verbo de la pregunta, te fijas, where do you work, where do you go, te fijas en la pregunta, mira, esto te va a ayudar porque es el mismo verbo que vas a utilizar para responder a la pregunta. Mira. ¿Me entiendes? A excepción de la primera. Pero mira aquí. Where does she work? Mira. She works. Y aquí, obviamente, porque ahí depende, ¿verdad? How does she like it? Si eso significa si le gusta. Si le gusta el trabajo o lo que hace. Y aquí, obviamente, aquí este verbo sí va a cambiar. Porque usted puede decir que ama lo que hace o que odia lo que hace. Depende, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Vale. Perfecto. Entonces, chicos, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, pregunta o reclamo de hablar hoy a Karen para siempre? Like the chair. ¿No? All is clear. Like water. Vale. Ahorita les quiero mostrar esto y quiero que presten mi atención a esto. Like at the chuco, teacher. Ah, pues entonces estamos fritos. Muy bien. Miren una cosa, aquí están algunos verbos y aquí está cómo lo trasladamos a tercera persona. Por ejemplo, el verbo work. ¿Qué significa work? What does it mean? What does it mean work? Trabajar. Trabajar. ¿Cuál sería tercera persona? Works. Works. ¿Qué significa take? What does it mean take? Tomar. ¿Y qué significa? ¿Y cómo sería en tercera persona? Takes. Takes. Take. Muy bien. Ajá. What about study? Estudiar. ¿Tercera persona? Studies. Very good. Studies. What about teach? Enseñar. Ajá. ¿Tercera persona? Teach. Teaches. Ajá. What about do? Hacer. ¿Y tercera persona? Does. ¿La otra? Go? Ir. ¿Tercera persona? Goes. ¿Y el otro? Have? Tener. ¿Tercera persona?
Has. Muy bien. Algo que quiero que vean acá y quiero que lo vean muy bien. Vamos a cambiar de color. Es esto. Miren, por ejemplo, aquí, cuando un verbo termina en E y usted lo quiere trasladar a tercera persona, solo le agrega la S, ¿sí? Y cuando un verbo, como si termina en CH, fíjense que eso tiene reglas, porque hay un montón de reglas para ver si le ponemos ES o no. Voy a ver si se las busco y se las mando, ¿les parece? Porque son un montón. Entonces, mire, termina en CH, ¿qué es lo que usted hace? Agrega ES para convertirlo a tercera persona. Pero mire en work no, mire, porque termina en K, aquí no. Aquí solo le agrega la S. ¿Por qué? No se preocupen que se lo voy a mandar. Pero mire aquí, en el caso, miren otro, en el caso de study, ¿con qué letra termina? Y. Con Y, con Y. Entonces, cuando usted lo traslada a tercera persona, usted tiene que quitar la Y, cámbiala por I latina y le pone ES. ¿Por qué? Hay razones gramaticales por qué. Y al final, mire, have y has. Y go y goes y do and does. ¿Estamos bien aquí? Yes. Yes. Very good. Solo vamos a hacer una pequeña pronunciation y nos vamos a casa. ¿Quién se está durmiendo? ¿Isaías? No, mentira. Okay, guys, repeat after me. Work. 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 Works. Work. 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 Take. Takes. Take. Takes. Study. Studies. Study. Studies. Teach. Teaches. Teach. Teaches. Do. Does. Do. Does. Go. Goes. Have has. Excelente, bravo, congratulations. Los felicito, chiquillos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, reclamo? ¿No? ¿Estamos bien? Good teacher. Sí. ¿Alguien tiene sueño, verdad? ¿Quién tiene sueño aquí? Me. Me, Joana. Y la primera en saltar, me. ¿Era? Y también Lizette, ¿verdad? Ha sido un día pesado, me imagino. Pero, guys, tomorrow is Friday. Mañana es viernes. The body knows. El cuerpo lo sabe. The body knows is Friday. Woohoo, right? Yeah. Entonces, mira, bien rico mañana. Y a la teacher está en buena onda que creo que no le va a dejar tarea por el momento. Pero sí les vamos a dejar algo para que vayan practicando. ¿Les parece? Vaya, pues, hoy sí, Joanita, te puedes ir a la camita. ¿Sí? Ok, guys. Hugs and kisses. Have a great weekend, okay? Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye.